Vamos a ver si por si acaso, no sea que se haya hecho el milagro. No. Bueno, habría que preguntar. Leito está en directo, es PB Penchoncho. Oh, chito y Penchoncho. Por acá. Uf. Hola, hola Slate, hola Sek, bienvenido. Azazel, a gustazo. Uf. Ok, vamos a ver. Voy a avisar en las redes. A tener que quitar eso. A ver. Wow. Vamos a explorar a profundidad el Doomverso. Acompáñame en este descenso al patetismo. Uf. Se va a poner intenso, ¿eh? Tengo mucho. Uf. Tengo mucha esperanza puesto en esto, en plan de, al fin quiero entender más. Quiero entender más, es a lo que estoy intentando llegar. No estoy utilizando las palabras indicadas, pero sencillo, quiero entender más. Quiero saber más. Quiero comprender qué coño está pasando con el Doomverso. ¿Por qué es como es? ¿Está bien? Estoy viendo el documental más triste y desgarrador de Latinoamérica. Y mira que al ser latino, bastante tiene que dar, ¿eh? Es la maldita Latinoamérica. Cosas tristes hay, muchas. Por lo que sí. Soy yo, cambiaste de raza. Ahora soy un Pemrim Tosiamés. Wow. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenido, bienvenida. Pásele. Recién estamos iniciando. ¿Cómo están? Gordim, Tomsim, gordimtas. Uf. Hola Leo, hola Bechan, bienvenido. ¿Te cambiaste de raza? Sí, soy un perrito siamés. Cuídate, no está volviendo Neko. Uf, Neko, hola perrito ameba. Hola Lodislao, Ungael, Bechan, Rislas, David Hunter, El Fulgrim, Uratek Heretic, Ungaelus, Chaperowski, Calcifer the Flame, Leftab. Dracoslayer, Mono Sucio, Leftab, Chris Jetix, Arcanis, Isma, Dimas, Nulnikman, Polilla, Void, Angumstamso, El Rey Domo, Tiburón Sin Tiburón Sin Uja, Tiburón Sin Ujaja. I am an Reyes, alpha gracias por male suscribirte. gamer. Te quiero mucho. Redeyes 90 ahora es Jon alpha male gamer. Es Hola. negro. Hola. Hola Novatín, ¿cómo estás? Reidaf, Agustazo. ¿Qué les ha parecido el video del día de hoy? El video de Necromunda. Tengo que admitir que lo subí un poquito preocupado porque no pensé que tanto les iba a gustar, pero ahí va. No solamente les ha gustado, veo que les ha encantado. Ha roto los récords de los últimos del video de los último, del último mes. Ha sido más visto que cualquier video de enero. Déjeme un segundo, tengo que bajarle a esto. Estoy esperando un mensaje especial, pero voy a bajarle a todo lo demás. Ok, ahí tiene que estar bien. ¡Es God! No, Leva, estás perdiendo derecho. ¿Les ha gustado entonces? Me alegra para hacer más videos de ese estilo. En plan, un poquito más cómico, tirando más a lo cómico. Y hablando ya no tanto de personajes específicos, sino de, ya sabes, lugares, momentos, etcétera, etcétera, etcétera. Súbele un poco, please. ¿A mí? Me subo a mí. A ver. Pues sí, se había configurado. Sorry. Wow. Mejor, mejorcito.
Hola Leo, hola Psil, bienvenido. Hoy día vamos a ingresar al Doomverso. Hice una votación en Twitter y salió que yes, así que eso. La verdad, de momento, el personaje con el que estoy ingresando a este manga es Oveja, es la facción que he elegido o la que me ha tocado más que nada. Así que he encontrado un video de 47 minutos explicando quién es Oveja. No tengo la menor idea si es el mejor video, honestamente, no lo sé. No sé si este es el mejor video para iniciar con el Doomverso. A ver, por si acaso voy a colocar Doomverse. Uf. Wow, Belce, Darkrai. Chicos. Cuidado, ¿eh? Que pongo Doomverso y sale directamente esto. Estos dos se están comprometiendo. ¡Ay, Jesús! El primero es el mejor. El primero es de 1 hora y 15 minutos. Podemos ir viéndolo. Pero venga, desde ya. Hay un montón de videos. A ver, más que nada reaccionando. Este creo que fue quien encendió todo el asunto, ¿verdad? Podrían corregirme, pero creo que este fue el video el que hizo que todo el mundo se interesara por el Doomverso. Perrito, tú eres parte oficial del Belce Team. Yo soy más como un personaje recurrente. Chao, Warrior Man. Bienvenido. Uf. Todavía no me he bañado en sangre de niños inocentes y me he envuelto en la bandera de España para ser parte del Belce Team. Algún día, quizás. Uf, pero no sé, ¿eh? Ay, Dios, este video. Le tengo miedo a este video, ¿eh? Las peores cosas que ha hecho y dicho Dumentio por más de 50 minutos. Creo que vamos a dejar esto como el final boss. ¿Ok? Este es mi Radagon. Ay, Jesús bendito. Perrito dálmata, soy un pemrinto siamés. La evolución de oveja. Este lo vimos ayer, ¿verdad? Dios quiero. Así que venga, chicos. Entonces, ¿con cuál iniciamos? Iniciamos con ¿quién es oveja? Iniciamos con ¿quién es oveja? Iniciamos con la cronología del Doomverse. O iniciamos con, honestamente, de verdad quiero guardarlo al final, con las peores cosas que he hecho y dicho Dumentio, por más de 50 minutos. La cronología. Leo de compró Disney. Ojalá. Cronología, cronología. Hola, perrito penchoncho. Creo que vieja la cronología. Pues parece que están todos tirando más por la cronología, ¿eh? ¿Qué es el Doomverse? No entiendo. Es un tipo que antes hacía críticas de cosas y ahora se volvió super nazi y ha hecho un montón de idioteces. Y es tan absurdamente subnormal todo lo que ha pasado a su alrededor por su culpa y causado por él, que la gente no deja de interesarse más y más y más. Es el Christian latinoamericano, por lo menos el Christian latinoamericano actual. Vuelvo y repito, han habido varias personas que han intentado ser el Christian latinoamericano y ninguno ha durado mucho. Otra. Uf. Por cierto, acabo de encontrar esto. What the fuck. De un segundo. Otra duda ya nada más para finalizar. Si ¿Sí vives tú con oveja? Y esto. Sí. Tengo algo que de patriarcado para enseñárteme. Tengo un Eva para que pilotees. Mi Ok. desayuno. Sigue ahorita, vive. Bonnie Y no, Blasty, gracias ahorita por no el puede raid. hablar Muchas aquí un gracias, rato para que lo Bonnie. salude. O sea, nada más un No, él saludo está mientras lo. dormido. Él está dormido. Despiértalo ya Y de para que todos mande un modos, él saludo. pues no se Ajá. involucra en estas La cosas, ¿no? madre. No le gusta hablar así Ah, de ok. pronto con desconocidos, así de la nada. Y... No, pero un saludo, o sea, no No, que me nada a más Oveja así le como que gusta un saludo al canal o jalar. algo No, no así. lo Nada, despertarás nada, por esa nada, nada. mamada, Déjelo. ¿no? Bueno, pues ya nos vamos despidiendo casi. Ok. El dibujo fue más gracioso de lo que sea que sea que se haya dicho. Pues ok, bien, vamos a hacerlo. Hagamos esto. Es 1 hora y 15 minutos. Va a ser más de la mitad del directo, pero yo confío en ustedes. ¿Está bien? Yo confío en ustedes. Por favor, no se olviden compartir y recuerden que las suscripciones ayudan bastante al canal. Así que. Ay, no sé dónde me estoy metiendo, pero bueno. Vamos a ver el panorama completo. Para aquellos que no sepan qué es el Doomverso, pues estás a punto de aprenderlo conmigo. Confía, sí, confía. Recuerdo haber visto la primera parte de esto, el Doomverse. Va a salir el Doom, ¿verdad? ¿Cómo te crees que le contesto al Doom? Pero amo Doom. Al amo Doom no le gusta lo que acepta. Vamos rumbo al infierno. Ay, Dios.
Cuesta abajo y sin freno, ¿eh? Hay muchas cosas que podría estar haciendo esta noche, pero he decidido educarme como una persona responsable. Bienvenidos al remake de la cronología del Doomverse, una serie en la que he estado trabajando desde que comencé a hacer vídeos de YouTube, y ahora ha llegado a su tan esperada conclusión. No asuman que lo... ¡Ojo! Realmente lo que ha hecho él es... producir el video del Doom Posting que, de hecho, llevaba años planeando hacer. También había otro video hablando de las razas que Doom prometió hace casi 2 o 3 años que su... Y prepárate, que llevo 2 años interrumpidos estudiando el tema y estoy por sacar un documental que probablemente dura más de una hora sobre el tema racial. Espero que ese documental sea más que los típicos de hola, soy blanco por mi género. Supuestamente iba a contradecir un video de esquizofrenia natural, pero a este punto podemos decir que cumplió su propósito. Como sea, ya era el momento de Doom de sacar los trapos sucios del grupo, aprovechando que en los últimos 2 años su relevancia había decaído por la falta de peleas internas. Si sí, Iron Man fuera el Doom, ovejita esquizo, tomen sus bolillos relleno de huevo con chorizo con 3 verduras, su tamal de chile verde, su café y su yogur con cereal, pero ey, no se acaba todos los dulces. Interesantes. Primero lo anunció con un teaser en su canal, generando hype no solo dentro entre sus seguidores, sino también en el propio Doom Posting, pues estaban preparados para ver qué estupidez iba a soltar Doom. De esa forma, sí, a los días dicho video salió, y fue lo que muchos esperaban, Doom victimizándose. Comenzó alegando el argumento más repetido, que todo lo que hace el grupo es sacarlo de contexto. ¿Es cierto todo esto? ¡Oh! ¡Me sacaron de contexto! Y en los últimos años, mofarse de sus seguidores usando el meme del Hulk Tuntard con el objetivo de ¿Y eso? Y volvió a internet. Eso fue raro. Se murió internet por un segundo, chicos. ¿Están allí? Lo sacaron. No, a mí me sacaron, aparentemente. 2 horitas. Sí, creo que tomó demasiado literal Movistar lo de que faltaban 2 minutos para ir. Pero ahí está. Sí. Bueno, chicos, hoy día sí me tengo que ir temprano. Tengo visitas en casa, así que muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Aún tenemos mucho que ver. Aún tenemos paz. Bastante que ver del Doom Posting. Muchísimo que ver del Doom. Ay, Dios. Es que cada segundo en este lore se hace más y más y más y más y más subnormal. Es que es increíble. Veamos si mañana eso de las 5 de la tarde puedo hacer al menos 1 horita más de directo para pues que podamos ver más del Doom. Podamos ver lo que falta porque ya no queda casi nada. Ay, Jesús bendito. Así que venga, chicos, hoy día sí tengo que irme temprano. ¿Y cuándo sale Wario Man? Yo también estoy esperando lo mismo, porque mucha gente habla de él y hasta ahora no lo han mencionado ni una sola vez. Bueno, Miguel sí, bajo Mava me quiere por radios. X100. Nuevo perrito en taza. ¿Quién eres? ¿Eres un clono? ¿Hiciste una herejía? No, soy un perrito chiamés. Por lo que ahí va. Esto es tan sad. Lo de oveja fue sad. Esto da cólera. Da cólera porque son tantísimas decisiones estúpidas tomadas una tras otra de la forma más imbécil por un cretino que no puede cerrar la boca durante 5 segundos y que está desesperado debido a que tiene la autoestima más pequeña que muy posiblemente su pene. Así que, sí. No aparece casi nada en este video. El arco de Runaverse es una obra maestra en el manga. Vamos a ver. Uf. No, espera, cambio lo del pene. No lo sé, no lo he visto. Voy a cambiar su pene por cuenta bancaria. Creo que eso es mucho más lore appropriate. Así que ahí va. Pero Oveja sufrió más. Y creo que vamos a empezar a decir eso en adelante. Por lo que, venga, chicos, yo por esta noche me despido. Los voy a dejar con Darkrai, que él está viendo todavía el Doomverso, creo. Sí, Darkrai está viendo ahora mismo el de Super Wario Man. Así que los dejo con él para que aprendan más de ese tipo. Por lo que, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Espero que lo hayan disfrutado un montón. Gracias por su compañía, gracias por todo su apoyo. Vamos a ver si mañana podemos ver un poquito más. Yo por ahora me despido. Bye, bye, chicos y chimcas. Adiós, los quiero mucho. Bye, 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 bye.